Bienvenidos a todos esos fanáticos de la fiebre mundialista, del fútbol, a todos los FIFAs. Les mando un hermosísimo saludo. El día de hoy tenemos una caja de sobres, es la caja de 100 sobres del mundial y vamos a estar haciendo la dinámica de abrir 10 sobres eh, por video. Entonces, eh, vamos a empezar, sin más preámbulos, eh, metas del día. El Chucky Lozano, que hizo un gran partido contra el Napoli hace poco. Miren, me da hasta pena. Me da esta pereza. Es que no puedo ver atrás de mi cámara. <laughs> a esta cosa, a abrir la cosa, a la vaina. Ok, 10 sobres. Se viene, se viene, se busca Messi, se busca el bicho, se busca Neymar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y se busca su like. Dejen su like antes de todo. Porque esto también lo hago por ustedes, por los videntes. Por los videntes. Por los. La gente que ve los videos, vaya. Bien. Entonces, vamos a empezar por el tercero. Vamos a veros al revés. Estoy tratando de hacerlo lo mejor posible. Porque no veo. Ok. Veamos. Voy a empezar por el del medio. Tenemos aquí a Abdul Raun Baba. Vamos a voltear este. Ojo, el equipo de Ecuador. God. Tenemos a. Oh, Serge Navri. Jugadorazo del. Vamos a poner aquí las, las cartas más destacables. Jugadorazo del, del Bayern Múnich. Caleta Car, no me acuerdo la neta donde juegas. Creo que se juega en la League 1. Oh. Y. Uf, incre no sé quién eres. Excelente, continuemos. <laughs> la neta me hace mucha ilusión esto. Porque. Ah, es al revés, ¿cierto? Porque yo me acuerdo que en el álbum de El Mundial de Brasil. De Brasil. Me quedé sin encontrar a Messi. Y me agüité. Claramente. Entonces. Esperemos este día encontrar a alguien increíble. Vamos a empezar esta vez por la cuarta. Ojo Hans Banken no sé quién eres lo siento mucho. Cree, cree que va a ser Brent El equipo de Francia eh, normal bien buen hit bueno decente vaya. Ojo el HH mira qué, qué hermosura lo que hace uno con dinero. <laughs> y engañar a su esposa bueno eh, no sé quién eres y ojo Angelito y María que se va a perder el mundial parece ser aunque él afirma que Quiere seguir jugando, aunque se rompa las piernas. Porque probablemente también es el último mundial. Y Jiménez, que tuvo una historia muy trágica. Bueno, no, muy, muy, muy novelera, vaya su historia. Porque nadie lo quería, porque estaba bien delgado, porque pues, era el fideo por algo, ¿no? Y eh, después está el Benfica, De ser un temporadón. Pues ya saben en qué terminó. Que a mí me hubiera gustado que siguiera más en el United, pero pues la neta el United no me tiene muy agraciado. Bueno, esta es de un equipo, así que vamos a empezar por esta. Polonia, aquí dice claramente. ¿Todos dicen atrás algo? Germany, ok. Ok. Ese es Canadá. No sé quién eres. Ecuador. Tampoco. Estupiñán, claro que sí. Icono. Germany. Hoffman del. Ah, ¿cómo se llama este equipo? Del Mönchengladbach. Y. No sé quién eres. Vamos a poner a Hoffman más por los dólares, Que Alemania es una potencia mundial y. Quién sí sabe cómo le vaya a ir en este mundial. Continuemos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Otro equipo. Senegal. No conozco a, a casi nadie senegales. A ver, vamos a ver si hay alguna cara lo ubico. El portero, se me hace que lo ubico. ¿No es Mendy, el del City? O el del Chelsea. Bueno. Corea, no sé quién eres. Inglaterra, ojo, ojo. Jack Grealish. El señor 100 millones que ha hecho una asistencia en toda la temporada. Hit, hitazo, ah, mira qué bonita esta de Francia, de el 98 con Zizou, increíble, cómo tenía cabello, vean ahí, qué belleza, gran selección, pues ganó el mundial, y Jesús, el Tecatito Corona, vamos, vamos bien, vamos, vamos bien, me, me ha gustado, me ha gustado, el Tecatito, Héctor Herrera, ahí va la selección, pero mi gol sería el Chucky Lozano. El Chucky... Bueno, vamos a empezar por la selección de Portugal, que aquí me tocó... ¿El Bicho o está el Bicho? Sí. Qué suerte al Bicho en su, suerte, en su temporada con United. La verdad es que estoy tentado a no ver hasta voltearla, porque estoy viendo las nacionalidades. No sé quién eres, señor Draguer. Otro mexicano... ¡El Chucky lo, lo canté en 4K y aquí apareció. Él me escuchó, que casi hace tres pinches goles en el partido contra el Napoli, pero nomás metió uno de cabeza y gran gol. Me acordé del gol de Messi... Ojo, ojo, Emiliano Martínez, el porterazo del West Ham. Increíble, God. Eh, me acordé de, del gol de Messi con la playera esta, creo que es de 2009, donde sale la playera mitad, mitad azul, mitad roja, donde Messi viene como 7000 metros y se queda como que en esta posición así todo encurvado y mete un golazo, creo que contra el United. Y, ojo, Ronald Araujo, que se va a perder el mundial lastimosamente por lesión y porque el Barça también le dijo, ewe. Estamos bien jodidos, güey. No te vayas, güey. Entonces, sí. Está encharcadísimo el Barça, la neta. Tampoco quiero hablar del Barcelona. Su temporada magnífica. Ok, vamos a, vamos a no ver. Hasta haberlo volteado. Eh, Steven Bergwin, jugador del Ajax. Hit. Eh, joven promesa hace como tres FIFAs. Ojo, Antoine Grisman. Uno de mis jugadores favoritos. A mí me gustaba mucho el peinado que tenía. Eh, con la bandita roja aquí en la cabeza, se me hacía muy, muy estético. Y la verdad, el Barcelona no lo trató tan bien como yo quería que lo tratasen. Y lo sacaron por la puerta de atrás. Pero le ha ido muy bien últimamente en el Atlético de Madrid. Gran goleador. También una historia muy trágica. Nadie lo quería porque medía como 2 centímetros. Pero eh, pues ya ven lo que se ha hecho Griezmann, Ojo Vinicius, ojo Vinicius. Hay que bailar por Vini. Ojo Vinicius, eh, Vinicius Junior, creo que quedó en el número, ¿qué fue? ¿el 5? ¿el 6? Creo que el 7 fue Courtois y viní fue el 6 de mejores jugadores del mundo con Balón de Oro Karim Benzema. Este fue un gran sobre, ¿eh? Y la selección de England con Harry de Hurricane ahí atrás. Va bien, va bien. La verdad estoy sintiendo muy conforme, muy entretenido, muy divertido, muy gratificado, muy entusiasmado. Muy estremecido. ¿Qué es FWC? No sé. Ah, un estadio, vaya. A nadie le importa. Eh. Continuamos. No, vamos a ver, no vamos a ver hasta que esté volteado y. Oh, Teo Hernández, uno de mis laterales favoritos. Lateral izquierdo del AC Milan. Milan campeón. Viva Zlatan, Viva Italia. Ojo, Kingsley Coman. Dos franceses de mucha calidad. Kingsley Coman, que el peinado en el FIFA se ve increíble. La trencita ahí. No sé si todavía lo tenga. Pero va bien. Una Simón, portero de España. No, no es hit. Lo no siento, Simón. No, no, no es hit. No es hit. Digo, aquí no es tan hit, pero bueno. No sé quién eres. Continuemos. <laughs> La neta, Unai Simón, creo que juega en el Atlético Bilbao. Espero no estar hiriendo sentimientos ajenos. Pero si no, pues es un video, lo pueden quitar. ¡Ojo, Thiago Silva! El mejor central brasileño de mi generación. Jugó con Zlatan en el Milan, se fue con Zlatan en el PSG. Y ahorita está en el Chelsea enseñándole a todos los chamacos miados el arte de defender. Gran central, gran hit. Probablemente uno de los mejores centrales de la Premier al momento. Pero pues ya está viejito, ¿eh? ya está viejito. Idrissa Gana Gay eh, No es hit, lo siento, Idrissa Gana y que dice Gana Gay, tampoco, no sé quién eres. Y Shadan Shakiri, eh, jugador de. Eh, la alta no sé dónde está ahorita Shakiri. Shakiri, ¿dónde estás? ¿Dónde está Shakiri? Shakiri jugó muy bien el Mundial de Brasil, hablando de eso. Suiza. Suiza podía haber sido más, más grande ese Mundial. Continuemos. Ay, ay, ay. No sé quién eres. Tampoco sé quién eres. Tampoco sé quién es ni los veo. O sea, bueno, Ben Davis, jugador del Spurs. Bueno, yo no lo recuerdo en Spurs. No eres hit, lo siento, Ben Davis. Y tampoco sé quién es. Último sobre. Aquí viene Messi, aquí viene lo canté. Miren, canté al Chucky. Pura verga, viene Messi. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ir viendo las nacionalidades para hacerlo más de emoción. Este último últimos: England, Inglaterra, Alemania. Ojo ahí. Ojo ahí. Bélgica. Irlanda del Norte. Ah, no, Irán. Ja, es cierto. Irlanda ni siquiera está dividiendo. Eh, y Francia, ok. Creo que alguien vio el reflejo ahí el spoiler, pero bueno. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a hacer esto más de más emoción. Bueno, Bélgica, Kevin de Bruyne, claro que sí. Francia, Mbappé. Alemania va a ser Manuel Neuer. Y Inglaterra. ¿Quién quiere comentar? Phil Foden. Phil Foden, Inglaterra. Veamos. ¡Ay! Trent Alexander Arnold. Iba a decir un lateral, pero no iba a decir Arnold. Trent Alexander Arnold, gran hit. Alemania. Ni puta idea de quién eres. Francia. Hugo Loris. El mejor portero. Es, el, es de los porteros más consistentes que ha tenido la Premier League en los últimos años, eh. La verdad. Gran portero el Spurs. Es una. Este, este pinche portero ha sido el martirio de todos los mendigos FIFA. Porque está súper. Eh, ¿Cómo se dice? Roto, roto. Y. A Jan Bertongen, la verdad desconozco su paradero actualmente. Sé que. Creo que se ayudó al Benfica. O no sé si era otro belga. Pero bueno. Espero que os gustado este video. Eh, denle like y todo eso. Y nos vemos en la siguiente opening. Bye.